Hola, buenas. Lo que hemos ejecutado en este momento es una de las formas de un Heihō que se llama Heavy Goro no Heihō. Se emplea, en este caso, con Yari, y vamos a seguir el siguiente método. Heavy significa serpiente, se traduciría como serpiente. Goro viene del verbo korobu, que significa derrumbar, caer. Pero en el sentido de este koro significa también en el sentido de girar, de voltear. Entonces vamos a emplear, podríamos decir, unos giros como si fuera una serpiente que se va enrollando en la Yari generando una situación de desconcierto, para luego el giro de la Yari va a hacer que el otro de una forma u otra se derrumbe y entonces vamos a generar una situación de sentido. Como se dice, se puede aplicar en diferentes situaciones, en diferentes contextos, pero especialmente el que denota especialmente este método o el que denota este Heihō en específico sería este. Vamos a ir explicándolo, desgranando cada uno de los movimientos y cada uno de las partes y detalles que tienen en específico esta secuencia que hemos ejecutado para denotar este Heihō. Los dos partimos desde Chūda no Kamae y desde aquí el oponente realiza un Chokutsuki, estocada directa, la cual vamos a bloquear y seguidamente vamos a ir hacia adelante generando una acción helicoidal en la cual vamos apartando, girando, generando descontrol hasta que estamos en una situación en la cual hemos recorrido la distancia entre nosotros y estamos capacitados para acceder ¿a qué? A la zona donde el oponente tiene la pierna. ¿A través de qué? Del otro extremo. Desde aquí impactamos para realizar este golpe que lo va a derribar al oponente. Cambiando la Yari de lado, podemos estocar en todo lo que sería la zona del vientre, la zona que sería el cuello, etc. De esta forma, habríamos ejecutado esa forma principal, en la cual se ha compuesto de dos movimientos principales. El movimiento de confusión, que se va a realizar a través de la helicoidal con la Yari, para obtener de una forma u otra una posición en la cual hemos ganado una distancia que nos capacita para derribar al enemigo, para controlar al enemigo, y seguidamente después de ello hemos generado la acción de barrido a través del impacto de Uchi realizado con el extremo opuesto de la Yari. Desde ahí cualquier opción es posible, todas las situaciones que se puedan ver en diferentes contextos, pero siempre siguiendo ese concepto de lo que va a ser el enrollamiento como si fuera una serpiente y el derribo darían sentido a este Heihō que hemos llamado de Heavy Goro no Heihō. Muchas gracias.